Bueno. Claramente tengo la cámara para allá arriba, no voy a estar viendo para allá arriba, sino que voy a estar viendo la pantalla porque me estoy viendo yo y donde está la cámara, pues solamente lo tengo colgado hasta allá arriba. ¡Me cuelga hasta allá arriba, marica! Este video ya lo tenía comprometido desde hace mucho rato. Lo comenté en mi video anterior, fue pues hace 2 semanas, y dije que iba a hacer la comparativa entre dos auriculares. Uno de marca, Logitech G430, que aquí los tengo aquí, presentes. Sí, aquí está. Presente, que son auriculares gamer de marca. Son auriculares, hacen lo que tienen que hacer y dan muy buenas expectativas, la verdad. Suenan muy bien, micrófono, pero bueno, en total, quiero hacer la comparativa de estos auriculares que cuesta prácticamente el doble que de estos. Y preguntarán, ¿cuáles son estos auriculares? Son los SADES A6, son mis antiguos auriculares, aunque igualmente los sigo utilizando una que otra vez. Y como pueden ver, pues ya tienen mucho uso, se están pelando. Ya tiene aproximadamente unos 2 años y medio, pero no hay ningún problema con eso. Aquí arriba también se están pelando, pero son muy flexibles. No hay ningún problema con el material, suena muy bien, la verdad, excelente. Voy a dar mi punto de vista de que sí vale la pena comprarse estos auriculares de marca teniendo estos chinos, que la verdad son muy buenos. O si de pronto no tienen ningún auricular, comprarse directamente los de marca o comprarse los chinos. A gustos colores, pero vamos a ver qué tal es mi experiencia con estos dos auriculares. Pero antes de empezar con el video, quiero decirle algo. Por regálame un like, que no me caería nada mal, porque la verdad, eso se anota un gran apoyo para lo que es el creador del contenido. En este caso, pues soy yo. Y ya que estás de paso, ya que me regalaste un like, por favor, suscríbete, que la verdad me daría mucho apoyo y así darías conocer a mi canal. Y bueno, empecemos. Vale, estos auriculares van a estar en prueba 3 trabajos. Primero, vamos a utilizar lo que es multimedia, pruebas de música, videos, etcétera, que se hace normalmente. El segundo sería en ámbito gaming. El ámbito gaming significa que voy a jugar Fortnite, de pronto otro juego. Si de pronto identifico mejor los pasos de mis enemigos, las balas u otras cosas. Y en lo que es el ámbito del trabajo sería la tercera competencia, en donde voy a realizar la edición del video. Claramente, este mismo video que están viendo ahora mismo. Y al final de todas estas pruebas voy a dar mis aspectos positivos, negativos y mi punto de opinión si vale la pena comprarse los chinos, que son a mitad de precio prácticamente, o los Logitech, que son de marca, que claramente cubre la garantía con Logitech. Ok, listo, empezamos ahora sí. Vale, ahora viene la primera ronda, que simplemente es multimedia. Y pues la verdad es la ronda más fácil para lo que es para mí, por el simple hecho de que tengo que utilizar mi tiempo para ver, pues, series, películas, escuchar música y pasar el rato simplemente. Bueno, quiero decir antes de nada que yo no soy ningún profesional del sonido ni nada parecido. Simplemente soy un principiante que le gusta los auriculares y le gusta el ámbito gaming. Pero antes de empezar, quiero darle la comparación de cómo me sentí con cada auricular. Con los ASA 6, que fue lo primero que yo empecé a utilizar, realmente me sentí algo cómodo, me sentí muy bien, pero realmente el volumen era algo bajo y realmente la calidad del sonido pues no era la mejor de todas. Pero sí, se podría utilizar tranquilamente para ver películas, escuchar música y poco más. La verdad, son muy buenos auriculares a un muy buen precio, pero los Logitech tienen un sonido mucho mejor, pero realmente me parece mucho más cómodo los ASA 6 que los Logitech, ya que estos son más flexibles y los Logitech son un poquito más apretaditos. Bueno, yo aquí tengo varias expectativas y varias cosas que hablar, ya que solamente no tengo que decir cuál es el mejor auricular, sino cuál es la práctica en lo que es los videojuegos, ya que estos auriculares lo compré para los videojuegos. Claramente voy a decir que es mejor para el juego y no para lo que es multimedia o sonido o eso. En total, con lo que llegué a ver, o mejor dicho, escuchar y presentir, los SADES A6 se escuchan mucho mejor en el sentido de los juegos, ya que puedo percibir de la mejor forma dónde están localizados mis enemigos, dónde están puestos o qué están haciendo, si están disparando, recargando, caminando, si están subiendo escaleras. Sí, el sonido fue mejor en el SADES A6. La percepción de estos también, porque sabía que estaban subiendo la escalera o sabía si estaba bajando la escalera, sabía si era a la derecha o si era a la izquierda o si era al fondo, si era al frente o lo que sea, o si estaba justo arriba mío. Lo sentía mucho mejor en los SADES A6 a comparación de los Logitech, que la verdad no fue como lo más agradable. Me sentía muy perdido y confundido con lo que era este mismo. Entonces, en total, mi opinión personal y al final va a ser: los ASA 6 es mejor para el gaming. Se escucha mucho mejor la percepción de las personas y gana muchos puntos con esto, porque para eso es el gaming. Quiero tener ventajas y quiero saber dónde está localizada cada persona sin preocuparme. Ok, prosigamos con lo siguiente, que es el de trabajo, porque este se va a ganar más que nada con comodidad y funcionalidad.
Bueno, apartado de trabajo, realmente aquí simplemente voy a evaluar quién es más cómodo o qué, porque son objetos. En lo que es el ámbito del trabajo, o sea, durar varias horas con los mismos auriculares puesto de forma seguida. O sea, que voy a evaluar lo que es la comodidad de estos mismos, ya sea por su flexibilidad, por sus colchones, por su peso, por su notoriedad, o como se diga, estando en la cabeza, o sea, si me doy cuenta o no que estén en la cabeza. Y también la capacidad de poder cerrar el ruido, o sea, que yo no sea capaz de escuchar el ruido externo. Bueno, aquí realmente lo que utilicé fue la edición de voz, de fondo de video, como están viendo aquí. Y aquí principalmente quiero demostrar que, pues, son auriculares y lo principal es escuchar la voz. Realmente que destaca en lo que es el sonido son los Logitech G430, porque realmente los sonidos externos no se escuchan mucho, ya que estos auriculares apretan un poquito y hace que no escuchen lo de afuera. Pero lo que es comodidad, lo que es la presencia de estos mismos auriculares en la cabeza, lo que es el peso, realmente el peso es menor en el Size A6, son más flexibles, la cojinería es totalmente cómoda. Y además, un plus de esto es que como son cojines negros, la suciedad se nota menos a comparación de los Logitech, que son realmente son azules claritos. Y la suciedad se le nota bastante, cuando pasa el tiempo se nota que ya están sucios y toca lavarlo enseguida por lo mismo, porque se ven sucios. Pero oye, te estoy dando varios factores, aquí los Logitech suenan mucho mejor a comparación de los Sades. Pero los Sades sí hacen su trabajo, se escucha bien y también son mucho más cómodos y así puedes durar más tiempo de trabajo con ellos. Pero bueno, ya dije yo varias veces, a gustos colores, no sé qué te pueda gustar más a ti, si un mejor sonido o poder estar mucho más cómodo. Aquí te este factor te lo dejo a ti mismo. Realmente si vas a jugar unas cuantas horas, pues no pasa nada. Si juegas una o dos horas, no estaría nada mal que te compren los Logitech. Pero si vas a jugar, vas a trabajar algo de 5 o 8 horas, recomiendo yo principalmente los Sades. Vamos por la última prueba y prueba extra, la que es micrófono. Sí, este es un factor muy importante, ya que de pronto habrá gente que lo compre para lo que es YouTube y hacer videos y otras cosas más. Y realmente voy a mostrar qué micrófono es mejor, si la de los Logitech o la de los Size A6. Claramente no va a haber edición de fondo, no voy a hacer absolutamente nada con los micrófonos, sino que va a ser sonido netamente apenas como lo conectes. No habrá ningún cambio y absolutamente pues será el original. Bueno, aquí tenemos los Logitech G430. Aquí podemos ver que el micrófono no es el mejor de todo, pero realmente hay un fallo. La cuestión es que este micrófono es totalmente aislador de ruido y por ende habrá ruidos en mi voz o mi forma de hablar que este micrófono no va a captar de la mejor manera. Si por casualidad se le podría quitar esta opción de eliminación de ruido, yo creo que se escucharía mucho mejor. Pero bueno, ¿qué más se puede decir? Este realmente es funcional para lo que son los videojuegos. ¿Por qué lo digo? Porque si de pronto eres alguien que tiene si tienes mucha música en lo que es en tu casa, ruido, la televisión o lo que sea, realmente estos auriculares son los mejores para tu compañero. Pero para lo que es YouTube, para lo que es hacer videos, grabar audio y todas esas cosas, realmente no sería lo mejor de todo. Es mejor tener un micrófono por aparte y escuchar aquí lo normal, y pues sería lo mejor de todo. Sí, ahora sí, vamos a empezar por el otro micrófono, los Sades A6. Bueno, aquí tenemos los Sades A6. Como podemos escuchar, el micrófono de estos mismos son totalmente muy, pero son totalmente muy buenos. Como podemos ver, esta es una calidad de micrófono muy buena a comparación de los Logitech G430. Y sí vale la pena comprárselo si de pronto tú quieres hacer videos para YouTube o hacer videos en general, grabar audios, hacer lo que tú quieras. Son unos sonidos muy buenos, se escucha súper bien. Y la verdad, no tiene ninguna edición. Imagínate que esta voz esté editada, se escucharía mucho mejor. Bueno, aunque bueno, esta voz no, porque pues realmente mi voz no es la mejor de todas. Pero imagínate que tú tengas una voz excelente, una buena voz, y la edites para que se escuche mejor, más profunda y eso. Y la verdad, chapo, es uno de los mejores micrófonos que te puede comprar por lo que cuesta esos auriculares. Cuando digo mejores micrófonos, me refiero a micrófonos por aparte, ya que estos auriculares son muy baratos y no vas a encontrar un buen micrófono a lo que valen estos auriculares. Y ten en cuenta, son auriculares, entonces estás pagando micrófono y auriculares en el mismo precio y vas a tener una excelente calidad. Entonces, terminando este video, voy a hablar con este mismo micrófono y lo que les voy a decir es... Bueno, este es el sonido del micrófono editado, se escucha mucho mejor y lo puedes comparar con mi micrófono actual, el que mostré antes de empezar este test. En total, mi punto de veredicto, mi punto de opinión, o sea, al final de todo, ¿con cuál te vas a quedar? Realmente yo me quedaría con los Sades A6, son los auriculares chinos, sí, son chinos, pero no significa que sea mala calidad. Como pueden ver, el micrófono se escucha súper genial. Lo que son altavoces, se pueden mejorar, los Logitech son muy buenos, la verdad, los altavoces son buenos, pero los Sades A6 se escuchan muy bien a comparación de lo que cuesta los Logitech con lo que cuestan estos. Cuesta la mitad de precio que los Logitech y realmente yo me quedaría con estos auriculares. Si vale la pena comprarte estos auriculares teniendo si vale la pena comprarte los Logitech teniendo los auriculares chinos, pues yo diría que no vale la pena.
que si vale la pena comprártelo Logitech sin tener los chinos, yo te diría que si quieres ahorrar una cantidad de dinero, pues para que compres otra cosa, ejemplo más RAM o comprarte un mejor procesador, yo te recomiendo que te compres más los chinos. Son más baratos, son muy buenos y la verdad no me quejaría absolutamente nada de estos. Entonces, este es mi veredicto, quédate con los chinos, son muy buenos, la verdad. Chapo, sabes a 6, eres los mejores auriculares que te pueden comprar actualmente. Y bueno, no tengo más nada que decir. Eso sería todo por hoy. Ya sabes, regálame un like y hasta la próxima. Hablamos y chao. Y tengo un calor, voy a prender el ventilador. Qué calor. Dios mío.